Es delicioso. Howard, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está Pidgey? Un poco deprimida hoy. Extraña a sus primas. Fue un torbellino para nosotros. Los propietarios lo volvieron un edificio comercial. Tuvimos que trasladarnos a Fist para orientarnos. Lo siento mucho. Los caseros de Nueva York pueden ser despiadados. Cuando me echaron de mi casa, soltaron a todas mis aves. Pidgey fue la única que me encontró. Las he buscado por todas partes, pero con mi pierna mala y lo demás. ¿Sabes qué? Tengo mis métodos. ¿Qué tal si los busco? ¿Harías eso? Oh, gracias. Si tienes suerte, solo avísame. Paloma a la vista. ¡No huyas, por favor! Nada como poner mis habilidades en uso. ¡Bien! ¡Una paloma! ¡Ah, oh, regresa, avecita! Alerta de paloma. ¡Oh, no! ¡Ahí va! Atrapar a esa paloma es mi responsabilidad. No puedo creer que hiciera eso. ¡Detengo! Una paloma. ¡No corras! ¡No te haré daño! Thank you.
¡Es una paloma! ¡Oh, no! ¡Ahí va! Amigos, Rhino y Scorpion están tras las rejas. Pero solo después de desatar el caos en un imprudente choque con Spider-Man. Con suerte, no volverán a salir. Pero hay que estar preparados por si lo hacen. Los humanos normales están indefensos ante alguien como Rhino. Así que... esta es mi propuesta. Saben de los perros policía, ¿verdad? Pues qué tal si entrenamos, equipamos y desplegamos rinocerontes policía. ¿Tienen un rinoceronte? Pues nosotros también, amigo. ¡Es una paloma! ¡Vamos! ¡Es veloz! ¡Oye, Spider-Man! ¡Es una paloma! ¡No huyas, por favor! ¡Esta paloma conoce la ciudad mejor que yo! ¡Bien! Alerta de paloma. Y la persecución inicia.
Me encantan estos nombres. ¿Sandra está feliz de volverlas a ver? Bueno, ya no está con nosotros. Fue cáncer. Howard, lo siento. No, está bien. La vida es para vivirla, no para deprimirse. Fue lo que me dijo después del diagnóstico. Debo recordármelo de vez en cuando. Sigue buscando, sí. Encontrar todas las aves significaría mucho para mí. Gracias, Spider-Man. ¿Las palomas comen arañas? ¡Irás a casa, amiguita! ¡Es una paloma! ¡No huyas, por favor! ¡Te tengo! Spider-Man el otro día. Es una paloma. Se escapa. ¡Oye! ¡Más lento! Ojalá hablara palomés. Anoten la fecha, amigos, porque voy a decir algo que nunca pensaron escuchar. Spider-Man lo hizo bien. ¿Esto quiere decir que me equivoqué con él, que me disculpo? ¡Claro que no! Verán, sé de muy buena fuente que es un escucha regular del programa. Y ahora todo tiene sentido. Escuchó lo que dije, lo internalizó y aprendió. Mejoró y contra todo pronóstico, hizo lo correcto. Así que, Spider-Man, de nada. Sin embargo, no creo que vaya a dejársela fácil a Spider-Man de ahora en adelante. Seguiré atento. Lo mantendré en el lado de la verdad. Spider-Man, ya sé que estás escuchando. Así que imagina mis ojos sobre ti, donde quiera que vayas. Digo, no en la ducha o algo así. Eso sería muy extraño. Ni en el baño, Yuri, los internos de Riker se apoderaron de toda la calle.
paloma a la vista. ¡No corras! ¡No te haré daño! ¡Bien! ¡Spider-Man! ¡No puedo creerlo! ¡Toda la familia reunida! No te preocupes, Howard. Estas aves tienen suerte de tenerte. Lo intento. Sandra siempre las entendió mejor. Son sus aves, en realidad. Y ahora que se fue, son tuyas. Parece que una parte de ella sigue con vida. Definitivamente lo sé. Eres un buen hombre, Howard. Puedes pasar y visitar a la familia cuando quieras. Clarence dice que te extraña. Gracias de nuevo, Spider-Man. Like I'm floating through the air.